Crux Magic. ¿Qué haces? Sabía que vendría. Hombre, no. Mi mamá, te has escapado de casa. ¿Te voy a dejar sola? Bueno, verás. Aquí es donde nos conocimos. Tú tenías 8 años y eras tan pesado. ¿Y tú? Pero ahora este sitio ya no está. Pero, no sé, aún queda ese encanto y nuestro recuerdo. ¿Qué me quieres decir? Quiero decirte que me voy. ¿Qué? Sí, me han concedido una beca en Alemania y me voy 4 años a estudiar allí. En este tiempo quizá encuentre trabajo allí y hasta quizá me quedo a vivir para siempre. Pero no sé, me gusta hacer magia y además el show que tenemos ahora, que se estrena ahora en 6 meses. Es tan increíble que no quiero dejar esto que tenemos juntos y todo lo que hemos trabajado, ¿sabes? Tienes que ir. No sé, es que hemos ensayado tanto que ahora perderlo... Es igual. ¿Sabes lo que es eso para ti? Es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Lo sé. Tengo miedo. ¿Miedo a qué? Tiene 23 años, toda la vida por delante. Y has trabajado con la que más. Te has recorrido casi todos los escenarios de España y me dices que tienes miedo. Acuérdate. Cuando hiciste aparecer la primera carta. O cuando desapareciste del salón de casa que mi abuela decía que era brujería. ¿Sabes? Somos como las cartas. ¿Cómo? Sí, que en el momento que la firmas, la carta se hace única. Y en que la destruyas o la pierdas, siempre llega al final del juego. Firmala.
Si lo que quieres es no dejar de trabajar conmigo, no importa la distancia, si trabajamos juntos. Toma. Esto es para ti. Eros, 5 minutos y a cena. Vete preparando. Vale, ya. Señoras y señores, el espectáculo está a punto de empezar. Hoy, Erox Magic se teletransporta a Alemania en busca de su ayudante Irene. Para ello utilizará una de las cajas de teletransportación más antiguas del mundo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Erox Magic.